Hare Krishna, mi nombre es Lila Purusha Das. Y en la tradición espiritual de la antigua India, se llama los Vedas, se estudia este libro, el Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita es un libro que habla del amor. A veces hay que ser asertivo en el amor. Asertivo es no pisotear los derechos de los demás, pero es tampoco dejar que te pisoteen los tuyos. De eso trata este libro. Y entonces aquí vienen los 7 pasos para el amor puro. De hecho, vienen en el capítulo 4 de esta edición de Prabhupada. Bueno, así que lo primero que tenemos que hacer, dice este texto, es Shraddha. Shraddha es fe. O sea, tenemos que tener fe. Así que esa parte es cuando alguien dice, quiero chequear esta carta con esta otra persona. O sea, mi carta con la de esa otra persona, a ver cómo me llevo. Eso es tener fe de que, pues, si no, ¿para qué preguntas si no tienes fe? Entonces, es el primer paso. El segundo paso es ya la interacción con esa persona. Y para eso entonces están los estudios astrológicos, que se llaman sinastría, carta compuesta y carta comparada. Incluso se puede hacer una carta comparada de pronóstico con una carta comparada de pronóstico de la otra persona. Robert Hunt lo hizo con el caso de Jung y Freud. Jung era muy afín a la astrología, de hecho a la astrología védica. En 1936, faltaban unos meses para que falleciera el gurú de Prabhupada ahí en Calcuta. Jung llegó a Calcuta a buscar a un gurú, estuvo muy cerca de encontrarlo. Pero por suerte tenemos estos videos donde no hay que ir, no hay necesidad de ir a la India a ver si te lo encuentras, ¿verdad? Aquí está el conocimiento espiritual para que tu relación de pareja y cualquier otra relación afectiva, puede ser familiar, de amistad, incluso laboral o de vecindad, se eleve espiritualmente. Eso solamente se estudia en la astrología védica, así que si quieres un estudio donde puedas sacar la esencia espiritual de tu carta y de la persona que te interesa y con la que te interesa llevarte bien, nos puedes escribir a estas plataformas, todas son Astrogenoma, y ahí podemos estudiar exactamente dónde es donde tienes que elevar tu conciencia, o dónde la otra persona tiene que elevar su conciencia, o también ocurre, casi nunca, pero sí ocurre, que sean enemigos de vidas pasadas. Entonces, si son enemigos de vidas pasadas, yo ahí lo que recomiendo es guardar una sana distancia, como ahorita con la pandemia. Pues también guardar una sana distancia con esas personas. Hay gente que dice, no, vive la experiencia y que experimenta el karma y vive el dolor intensamente. Y bueno, yo prefiero mejor decirles que guarden una sana distancia, unos 1,000 o 2,000 kilómetros. Eso no quiere decir que no se comuniquen, ¿verdad? Para eso existen las redes sociales, pero sí es importante saber que tú y la otra persona pueden elevar la vibración espiritual y ya arriba llevarse bien. A menos que sean enemigos, como dice la Biblia en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, Jesucristo dice, ponte en bien en tanto que vas con esa persona en el camino, o sea, por la vida. Deja a un lado tu ofrenda, ahí en el altar, ponte en bien y luego ya lo ofreces. Porque si no te pones, no haces las paces con esa persona, serás arrojado a una prisión, y de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues la última moneda de
ínfimo valor, lo cual significa karma. Esas relaciones kármicas son porque alguien le debe al otro, pero digo, pues, ¿cuándo vas a saber que le dejas de pagar? Mejor guardar una sana distancia. La otra manera de saberlo es con la astrología védica. Yo la combino con la occidental para los detalles del carácter, uso la occidental. Bien, pues gracias y cualquier duda, esos son los medios y las plataformas en los que nos puedes contactar. Gracias, Haribol.